Poco más de medio minuto le bastó a Ramón Tamames para desmontar todo el circo mediático que desde la prensa se había orquestado alrededor de la moción de censura, dejando en ridículo a todos los periodistas al dedicarle estas palabras al líder de Vox, Santiago Abascal. Santiago me merece mucho respeto. Mucho respeto porque ha estado en el frente político más duro que hemos tenido en los últimos 50 años, los años del plomo. Ha tenido un comportamiento ejemplar en todos esos aspectos y ha tenido la valentía de montar, de proponer, de ordenar y de conducir un grupo de 52 diputados que me han escogido como candidato y yo le tengo un inmenso respeto. Palabras que nadie debería olvidar antes de hablar del bueno de Santiago y que imagino molestarían mucho entre los plumillas del bipartidismo, que en el día de hoy vuelven a hacer de las suyas aludiendo a una supuesta psicosis en Vox, que más bien parece todo lo contrario. Y es que la psicosis parece anidar en las redacciones de prensa como Lo País, que con su periodista acreditado tras más de una hora de rueda de prensa de Abascal y Tamames, intentaba montar el pollo porque no le dieron la palabra como a otros tantos periodistas. Periodistas, por llamarles de alguna manera, a los que no les gustará escuchar que, lejos de sus titulares manipuladores, para causar descontento entre los simpatizantes de Vox, la formación verde ha aumentado su número de afiliados en las últimas semanas. Algo que hará perder todavía más los papeles a los medios y al resto de partidos políticos como Podemos, cuyo portavoz Echenique reaccionaba así al discurso barra borrador filtrado de Tamames. Leído el discurso de Tamames, un bodrio. Culturalmente una recopilación de bulos y aspavientos histéricos de la ultraderecha mediática. Ideológicamente recentralización, despido barato, privatización de la sanidad y educación y la mida de botas a Juan Roche y a Mancio Ortega. Sin duda alguna, más motivos si cabe para apoyar la moción a Pedro Sánchez, que no parecen conseguir que el Partido Popular se mueva un ápice de la posición absolutamente sin sentido de la abstención. Aunque a decir verdad, esta posición quizás se entienda mejor después de ver cómo en los libros de texto en Andalucía, donde gobierna Moreno Bonilla con mayoría absoluta, se describe a Andalucía como nación histórica. O después de conocer cómo, a pesar de anunciar en numerosas ocasiones que el Partido Azul derogaría el Ministerio de Igualdad de Irene Montero una vez llegara al poder, ayer votaban en contra de la propuesta de Vox para eliminar este ministerio junto a toda la izquierda. Algo que al parecer no llama la atención del panfleto El Mundo, que hoy abre su portada asegurando que el Partido Popular ve clara la coalición de intereses entre Vox y el PSOE, con un par. Cualquiera lo diría, especialmente después de ver el espectáculo dantesco que dio en televisión espantosa la candidata del Partido Popular a presidir la Junta de Extremadura, María Guardiola. Atentos. Mi prioridad la he dejado muy clara. Tres pactos que le he ofrecido al señor Fernández Vara. En materia sanitaria, en materia educativa y en materia de financiación. Tres pactos, ni más ni menos, ofrecidos al PSOE de la coca y prostituta sin siquiera haberse celebrado las elecciones. Pero ojo, porque esta señora iba a ir mucho más allá con un discurso que en poco o en nada se diferencia del que podría hacer Irene Montero. Pero sí voy a hablar de cuestiones con las que no voy a transigir. Una de ellas, la violencia machista. Las cosas se llaman por su nombre y existe la violencia machista aquí y, desgraciadamente, en muchos sitios de nuestro país. Es una lacra con la que tenemos que luchar. Otra, colectivo LGTBI. Lógicamente, mi gobierno, el gobierno que yo quiero presidir, va a ser un gobierno respetuoso y que no va a cuestionar a quién se ama y cómo se ama. La tercera, el aborto. Los derechos conseguidos por las mujeres, no se va a retroceder ni un milímetro en ello. El PSOE azul más rojo y morado que nunca y con un Feijóo más rodeado de ministros de Rajoy que nunca. Natural que ante esta deriva del Partido Popular en la que se ha pegado tanto al PSOE ya hasta sus propios militantes se confundan, como el que iba en la lista socialista al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de la socialista Carolina Darias, que ahora da un paso a un lado tras destaparse que es afiliado al Partido Popular desde el año 1989 nada menos. Mientras tanto, esas políticas feministas que en el Partido Azul querrían emular como las de Irene Montero consiguen hoy que un monstruo que abusó de su nieta de 13 años de forma reiterada se vea beneficiado de una rebaja de condena gracias a la ley del solo sí es sí. Esto mientras las charos del Ministerio de Desigualdad siguen encubriendo a locas secuestradoras de niños, como Juana Rivas, y como la madre que se llevó a su hija a Suiza sin permiso del padre, mientras forman a funcionarios en diversidad sexogenérica y de construcción de roles masculinos, para los que imagino los hombres deberán asistir a espectáculos bochornosos como este celebrado en Mijas. El despilfarro en todas estas mamarrachadas no preocupa a ningún partido político con la honrosa excepción de Vox, que ahora denuncia que el Ayuntamiento Socialista de Sevilla destina 150.000 euros para la emergencia climática en las poblaciones del Chaco boliviano.
Impresionante. Este es el PSOE con el que está deseandito de pactar el Partido Popular. Un PSOE que ahora quiere dejar sin bono social a las familias numerosas, aprovechando la polémica de Osorio y Mónica García en Madrid. Mientras en Podemos siguen empeñados en crear más ruina empresarial, provocando ahora el cierre de muchas tiendas de mascotas con su sectaria ley animal, con la que se darán paradojas en muchos pueblos que no tienen ni siquiera médico, pero a los que se obligará a contratar un veterinario para cuidar a los gatos, de locos. Todo esto mientras en la Formación Morada y Ione Belarra siguen rabiando y criminalizando a Mercadona por ajustar sus precios a sus costes, mientras ellos viven a cuerpo de rey pidiéndose con cargo al erario público raciones de jamón ibérico para sus altos cargos. A decir verdad, tampoco se puede esperar mucho de personajes que son capaces de aparecer en parlamentos con coliflores podridas, o de descerebradas feministas como Carla Galeote, que compara ahora los efectos principales de las píldoras anticonceptivas con la hormonación en niños. Están de atar, pero por suerte cada vez más personas se alejan de comunistas como Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda durante 44 años que se retira y no se presentará a los próximos comicios de mayo. Tanta paz lleve como descanso deja. Es evidente que viene un cambio de paradigma no solo en España, sino en toda Europa, como ya ha comenzado a verse con Meloni en Italia, o con los granjeros holandeses, grandes vencedores de las elecciones regionales en Países Bajos, que al igual que Vox son los únicos que se oponen a la ruinosa Agenda 2030 y su clima climático. El falso progresismo tiene sus días contados.